Esto pasó en Santiago, República Dominicana. Aquí vemos que un coronel tratando de cerrar un negocio antes de las 12 de la medianoche, lo vemos que tira una bomba lacrimógena encima de la multitud que se ve calmada justo al lado de una mujer que está sentada. Me han dicho personas de Santiago que en este negocio y muchos más ya se han armado muchos problemas serios y severos. Y por la seguridad de las personas que viven alrededor y para calmar la ola de problemas que se vienen arrastrando desde diciembre, la policía va a los negocios a poner el orden y si es necesario cerrarlos. Pero, ¿qué procedimiento es ese de la policía, de un coronel? Tirar una bomba lacrimógena encima de la multitud, encima de una mujer. De la forma que ellos actuaron y que se ve en ese video, ellos parecen los delincuentes. La policía debe de tener un procedimiento junto con un fiscal de una forma bajo la ley de ir a poner el orden y cerrar un negocio, no simplemente ir y tirar una bomba lacrimógena. Hay personas que estaban ahí y que se mandaron corriendo varios bloques y todavía le picaban los ojos. Y está este video donde la policía entra al establecimiento y el dueño o el administrador le soba una escopeta y le dicen que están grabando. Pero miren, yo quiero que analicemos este caso porque tengo que decir la verdad del caso. La policía actuó muy mal tirando una bomba lacrimógena. Y yo espero que los superiores revisen este caso para que le pongan sus sanciones. Pero tengo que reportar de ambas partes. Yo no apoyo que él le saque la pistola a la policía primero porque si la policía le dispara, pueden decir que esa persona estaba armada, que podía dispararle a un policía y que era una amenaza. Y miren otra cosa que puedo observar en este video. ¿Qué forma es esa de un oficial empujar a otro para que lo desarme? ¿Y si a ese señor se le zafa un tiro y se lo pega al policía?
Porque de la forma que él lo empujó en ese momento tan rápido, él pudo haberle dado un tiro. Como un oficial pone la vida de su compañero en peligro y ahí no saldría ganando nadie. Eso es algo que también hay que pensar a la hora de analizar este video. Yo pienso que todos ahí, todas esas autoridades, hay que reentrenarlos. O quizás cancelarlos porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo no pienso que eso sea un procedimiento adecuado. El tirar una bomba lacrimógena encima de la multitud, encima de una mujer que estaba ahí sentada. ¿Qué te opinas sobre esta situación? ¿Qué te opinas sobre las autoridades tirando bombas lacrimógenas? ¿Qué te opinas sobre la persona en el establecimiento sacándole una pistola a la policía? ¿Qué tú piensas sobre todo esto? Dame tu opinión real. Este es el Ray Studios.